Heritage is, first of all, it's autonomous, so it's designed and made for ordinary people, you know, who doesn't have a piloting license, who have no idea how to fly. That's the first thing. The second thing, it's extremely safe. Más que un gran paso, fue un pequeño vuelo. Este taxi dron de fabricación china despegó el jueves de un estadio en Viena para darle a los presentes un primer gusto de cómo podrían ser los viajes urbanos en el futuro. El vehículo no trasladó pasajeros a otro punto de la ciudad. Al no tener permisos para sobrevolar el espacio aéreo austríaco, no pudo salir del estadio. Los presentes debieron conformarse con ver al dron elevarse unos 10 metros para luego descender. Este fotógrafo de AFP fue invitado a subir al vehículo. El aparato tiene una autonomía de vuelo de 30 minutos, alcanza una velocidad de 130 kilómetros por hora y puede transportar 260 kilos. Hay varios beneficios. Primero, es autónomo, o sea que está diseñado para personas comunes que no tienen una licencia de piloto, que no tienen idea de cómo volar. Lo segundo es que es extremadamente seguro. Uno de sus principales desafíos es el ruido, que alcanza los 90 decibeles, por debajo de un helicóptero, pero lo suficientemente ruidoso. Algo que la empresa espera corregir. A pesar de la falta de certificados, aseguran haber recibido miles de precompras. Ahora el fabricante trabaja con una empresa austríaca para empezar a producirlo en cadena a partir del año que viene. Se estima que el precio será de 200.000 euros y en un comienzo no se venderá a compradores privados.